El pasado jueves, la atención mediática volvió a centrarse en el álgido tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo anterior, luego de que en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se sometió a votación un proyecto para la resolución del amparo 636-19 que tenía como finalidad determinar si el Congreso Local del Estado de Veracruz está o no obligado a legislar sobre la modificación de los artículos 149, 150 y 134 del Código Penal del Estado de Veracruz relativos al aborto. El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara no obtuvo el respaldo de sus compañeros derivado de tecnicismos de naturaleza jurídica y será retomado por otro ministro, a fin de presentar un nuevo proyecto con el que se revisen los alcances del amparo y de que se determine si hay o no omisión legislativa y, por tanto, se obligaría al Congreso veracruzano a legislar modificando el Código Penal a fin de que armonice con la Constitución General y los tratados internacionales aplicables en México, en específico, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Ambas establecen la obligación de los países firmantes de legislar y derogar las disposiciones penales discriminatorias. Lo cierto es que no hubo en ningún momento un pronunciamiento de la Corte en contra de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación, como lo anunciaron algunas asociaciones provida. Por lo anterior, lo ocurrido el jueves no representa un revés significativo en la lucha de los colectivos feministas en favor de esta causa. El siguiente es un sobrevuelo que nos permite entender el actual estado de las legislaciones locales en las 32 entidades mexicanas respecto de la despenalización del aborto. En México, la lucha por la interrupción legal del embarazo comenzó en 1936, cuando la activista Ofelia Domínguez Navarro presentó una ponencia titulada Aborto por causas sociales y económicas durante la Convención de Unificación del Código Penal, que tenía como objeto subsanar las diferencias entre los ordenamientos de las entidades federativas y la capital. El auge feminista de la década de 1970 trajo consigo la realización de convenciones públicas donde grupos como Mujeres en Acción Solidaria y el Movimiento Nacional de Mujeres colocaron en la agenda pública la necesidad de modificar la legislación vigente, colocando el aborto por primera vez como un asunto de justicia social y salud pública. De acuerdo con la experta Marta Lamas, el aborto en México es legal cuando se da por ciertas circunstancias contempladas en la ley. Cada entidad determina cuáles acepta. En México existen 8 causales. La primera, cuando el embarazo es producto de una violación, causal bajo la cual se permite la interrupción legal del embarazo en los 32 estados mexicanos. Sin embargo, la débil instrumentación de las normas implican que las mujeres, sobre todo aquellas en situaciones de violencia y pobreza, les sea negado este derecho. El llamado aborto terapéutico se establece en 2 causales. La primera, cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, aprobada por un total de 3 entidades. Y la segunda, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y es aceptada como causal por un total de 22 legislaciones locales. Los únicos estados que no aceptan ninguna de estas 2 causales son Guanajuato y Querétaro. Solamente 16 de las 32 entidades federativas aceptan la cuarta causal, consistente en la interrupción del embarazo cuando el producto presenta alguna malformación congénita grave. Si el embarazo es producto de una inseminación artificial realizada en contra de la voluntad de la mujer, se admite como causal en 14 de las 32 entidades federativas. Mientras que el aborto que provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente, está despenalizado en un total de 27 legislaciones locales, siendo la excepción Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Chiapas y Tabasco. Los estados de Michoacán y Yucatán legislaron la posibilidad de la interrupción legal y voluntaria del embarazo cuando la economía precaria de la mujer se agrava, contemplando el caso para las mujeres con más de 3 hijos. La interrupción legal del embarazo por libre decisión de la mujer fue aprobada en la Ciudad de México en abril de 2007, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal obtuvo un histórico resultado con 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención. Posteriormente, fue el estado de Oaxaca el segundo en modificar su legislación penal para aprobar con 24 a favor y 2 en contra en el año 2019. La legislación sobre el aborto en Ciudad de México, así como la legislación de Cuba, se consideran de las más modernas en Latinoamérica, siendo similar a la legislación sobre el aborto en Estados Unidos.
La legalización e instrumentación del aborto en la Ciudad de México ha provocado que las mujeres con recursos económicos acudan a esta especie de isla legal con la finalidad de practicarse procedimientos de interrupción legal del embarazo por diversas causales. De acuerdo con el informe estadístico de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, desde abril del 2007 y hasta el 30 de junio del presente año, se han realizado aproximadamente 226.904 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales aproximadamente el 70% ha sido residentes de la Ciudad de México, 26% del Estado de México, seguidos por el Estado de Hidalgo y Puebla. El 46% de las mujeres se encontraban entre los 18 y 24 años de edad al momento de la interrupción del embarazo, y el 42.10% contaban con educación a nivel preparatoria como máximo grado de estudios.